No sé si me escuchan bien, si, bueno, si tienen alguna pregunta o si el sonido no está o si se corta un poco la comunicación, me dicen por qué. Okay. Welcome again, Karen and Juliana. Thank you for joining. Muchas gracias por conectarse. Bueno, el día de ayer estoy aquí en ubicada en esta página porque el día de ayer surgió la duda sobre las actividades otra vez, ¿cierto? Entonces quería hacer la aclaración. Y ayer, debido a las dudas que teníamos, simplificamos un poco más la actividad de las rutinas. Entonces tenemos cuatro evidencias entregables. Esta es una, la de la prueba, ¿cierto? Y tenemos que encontramos esto siguiendo esta ruta, ¿no? Cuando vamos a acá, vuelvo aquí. Contenido del curso, este enlace que está acá. ¿Sí me están? Sí, ahí aparece. Y después, cuando yo doy clic en contenido del curso, me aparece esta información. A ver, está acá, ¿sí? Creo que ustedes la pueden ver ahí. Y en esta información, pues es proyecto. Después doy clic, bueno, cuando llego aparece así. Doy clic en proyecto, actividades, guía de aprendizaje y voy al último enlace que se desprende de esto, que es actividad de aprendizaje 1. Y bueno, aquí sí podemos ver los enlaces para envío de evidencias. Entonces está este que es test one, right? Después viene el enlace de la prueba. Después viene el del foro. Y este del foro, vuelvo a hacer la aclaración, este del foro, cuando doy clic aquí en ver foro, es el que dice daily routines. Y ese es el que sí es sobre la rutina personal, ¿no? Sobre lo que cada uno o cada una hace en su día a día, ¿vale? Esa sí es una descripción de la rutina diaria. Y en esta de acá, que es presentación de rutina diaria, dimos unas páginas o vamos a compartir unas páginas para que ustedes encuentren ahí como rutinas de personas reconocidas, ¿sí? Y ya después la idea es que ustedes cuenten la rutina de esa persona, ¿no? En un audio o en una grabación, en un audio, ¿vale? No tiene que ser un video, simplemente es un audio en MP3. Entonces hicimos el ejercicio de revisar lo que nos decían, o sea, la información que nos presentan acá, que ya se las voy a compartir, ¿sí? Para simplificar un poco la búsqueda, porque la semana pasada quedamos en que fueran personas que no pertenecieran a América, pero bueno, la búsqueda se les complicó un poco y para que sea más sencillo para ustedes, entonces vamos a hacerlo de esta manera. Ya les muestro las páginas. Y ya se las comparto en el chat también. Entonces, miren, por ejemplo, esta, presenta como diferentes personajes. Lo ideal es que sea alguien que esté vivo, ¿sí? Es lo único. Entonces, por ejemplo, ayer vimos esta de Alex Honnold, ¿sí? Y pueden escoger cualquier persona, realmente. ¿Sí? Lo ideal es que sí esté viva, pero pueden escoger cualquier persona. Entonces, bueno, él aquí habla un poco de su rutina, de lo que hace en el día a día como escalador. ¿Sí? Entonces, ya cuando empezamos a leer la rutina, aparece este cuadrito donde nos desglosan un poco la rutina de él, mornings, afternoons, and evenings. Entonces yo les invito a que leamos, por ejemplo, aquí, mornings, entonces no vamos a decir toda la información que aparece aquí, simplemente vamos a sacar 10 actividades que le haga en el día a día y de la persona que ustedes escojan y me cuentan eso, ¿no? Como qué es lo que esa persona hace en general en su día a día, 10 actividades que les parezcan a ustedes como las más relevantes. Entonces, por ejemplo, de esta partecita de aquí que les estoy señalando, ¿cómo lo diríamos de forma más sencilla? Como con las expresiones que nosotros hemos aprendido y todo eso. Si yo leo esto, como digo ahí, como un par de actividades que él hace de este primer párrafo, ¿cierto? Dos muy sencillas, que sean muy sencillas. Entonces ahí les voy a dar 2 minuticos para que ustedes me cuenten, me escriban ahí en el chat, ¿sí? Esas actividades. O pueden decirlas también en voz alta, si quieren usar el micrófono. Sí. Juliana se fue, Karen.
Si quieres decirla, usa el micrófono o si quieres escribirla. Pero, profe, buenos días. Buenos días. En el momento es leer la descripción que me estás dando o redactarla y Es leerla. por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Entonces aquí dice, esta partecita, dice, His day starts at 7 a.m., right? And most of the time he'll be waking up in his van, okay? Entonces, si yo me voy a las expresiones que hemos visto nosotros, diríamos algo así como, He wakes up or, puedo usar exactamente la misma, ¿no? His day starts at 7 a.m., the first thing he does in the morning is waking up, por ejemplo. ¿Sí? También puedo decir, Alex wakes up in his van and his day starts at 7 a.m., right? Entonces ahí, ¿sí? He prepares his breakfast. ¿Qué puedo decir? Prepares, también puedo decir makes, right? He makes his breakfast. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, de esta partecita que estamos viendo aquí, ¿cierto? De esta partecita que estamos viendo acá, pues yo estoy tomando solamente dos actividades, ¿no? Como he wakes up in his van, or his day starts at 7, o he makes breakfast after that, o then he makes breakfast, ¿sí? Entonces ya, bueno, si sigo leyendo, puedo decir como qué prepara de almuerzo, ¿cierto? ¿Qué hace después, perdón, qué prepara de desayuno, después qué hace después del desayuno, ¿sí? Porque dice después, after breakfast, right? Alex heads out for his first training session of the day, right? So you can say, after breakfast, he starts training, ¿sí? Sería una forma más sencilla de decirlo. Okay. Usando las expresiones que nosotros hemos visto. Entonces ahí ya con este ejemplo, con este ejemplo aquí, entonces, ¿qué dirías de esta parte, por ejemplo? ¿Qué, cómo, sim, cómo decimos dos actividades usando esta información? ¿Sí? Si hay algo que de pronto no entiendas de ahí, me dices. Sería he goes to sport Yes. in 9:30 a.m. Perfect. Yes. He goes, bueno, tú puedes decir he goes to practice, ¿cierto? At, ¿cuál me dijiste? At 9:30 a.m. Perfect. Muy bien. He goes to practice, o he goes, también puedo decir he goes climbing, si quiero ser un poquito más específica, ¿cierto? At 9:30 a.m. ¿Sí? Ya sabemos que él es como un climber, entonces podría ser. Pero sí tendría que haberlo dicho como al inicio, si solamente quiero decir he goes to practice, right? He goes climbing at 9:30 a.m. Perfect, Karen, that's it. Básicamente sería ese como el ejercicio de hacer uso de esta información que nos presentan ya en inglés, ¿sí? Y la idea de hacerlo así es que, bueno, que no. Que realmente tratemos de usar las expresiones que vemos que están dadas del inglés, ¿sí? Como para que nos acostumbremos más al idioma. Cuando empezamos a traducir o a usar el traductor, pues de alguna manera terminamos hablando como se habla en español, en inglés, y no suena tan natural, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso dimos esta página,
que tiene la información ya aquí dada, y la idea es que ustedes extraigan 10 actividades de la persona que sea que escojan y nos cuenten de la rutina de esa persona, ¿vale? Es eso. Así como lo acabaste de hacer tú, está perfecto. ¿Listo? Y bueno, después de eso, pues ya es hacer la grabación, ¿sí? Empezar a decir, this is, por ejemplo aquí, this is Alex Honnold, right? He's a climber. And this is his routine, que puede ser una manera de presentarlo. Si quieren presentarlo de otra manera, con otras expresiones, también estaría bien. Una manera sería esa, ¿no? This is, okay. This is Alex Honnold. He's a climber. And this is his routine. Otra manera sería decir, this is his daily routine. Otra manera sería, this is a day in the life of Alex Honnold, right? Good. Podría ser. Okay. Okay. Como les parezca mejor, ¿sí? Pero esa podría ser una opción de presentación, así como te la pongo en el chat, ¿sí? Y ya después es hacer la grabación con esas 10 actividades que extraigamos de estas descripciones que tenemos acá, ¿sí? Entonces, la grabación es un audio en MP3, lo pueden grabar en WhatsApp. También yo les compartí una paginita que no sé si recuerdan de la semana pasada, la voy a poner aquí otra vez, que es Vocaroo, right? Vocaroo, que es un grabador de voz gratuito. Y es muy sencillo de usar. Entonces aquí, por ejemplo, yo pondría, daría clic aquí en este botoncito y empezaría a grabar, ¿no? Y podría empezar diciendo eso. This is a day in the life of Alex Honnold. His day starts at 7 a.m. He usually wakes up in his van, right? Then he makes his breakfast. Okay. Y aquí ya doy stop cuando haya terminado y aquí puedo escuchar mi grabación. Y empezaría a grabar, ¿no? Y podría empezar diciendo eso. This is a day in the life of. Y ya ahí nos aparece la grabación. Si me gusta cómo quedó grabada, pues doy guardar y compartir. Si no me gusta, simplemente vuelvo a grabar, ¿no? Y aquí entonces puedo compartir este enlace y también les invito a que descarguen el audio en MP3, porque a veces solamente comparten el enlace y se les pierde o el enlace no funciona y también se les pierde un poco la grabación. Entonces sí sería bueno que descargaran aquí en este enlace que dice descargar el MP3, así como aparece en pantalla, ¿vale? Perdón, ahí que no sé si se demoró en tomar la pantalla. Pero bueno, esta es la página y aquí aparece así. ¿Eh? Si nos devolvemos, vuelvo a hacer lo mismo para que lo veas bien. Así aparece generalmente. Doy clic en el botón, grabo, me detengo. Y si me gusta, ya después sí, doy este guardar y compartir. Y aquí aparece así como te estaba mostrando. ¿Vale? Bueno, hasta ahí tienes alguna duda, cómo te ha ido con las actividades, pues aprovechando que estamos. No sé si tienes alguna pregunta. He estado revisando el material a esta hora de práctica. Bueno. Vale. Si no tienes ninguna pregunta al respecto, bueno, esto lo estoy explicando el día de hoy porque anoche surgió esa pregunta dentro de la sesión que tuvimos, ¿sí?
y la simplificamos de esa manera. La otra página que tenemos es esta, que también nos puede servir, que es un infographic de diferentes personas, 20 personas famosas. Entonces aquí dice past and present. Yo les invitaría a que escojamos a alguien del presente, ¿no? Para que podamos hablar de la rutina de esa persona. Pues usando las expresiones que hemos visto, ¿no? Entonces aquí dice infographic. Entonces miren, por ejemplo, a ver, revisemos. Aparece esta mujer, Hillary. Esta tiene mucha información, ¿no? Hillary Rodham Clinton. Hay unos que tienen menos información y hay unos que están muertos. Entonces aquí aparece Hillary Rodham Clinton y nos aparece la información de la hora a la que hace cierta actividad y la hora a la que ella, perdón, y la actividad que realiza, ¿no? Eso también sería una opción, ¿ok? Entonces aquí está mucho más simplificado que en el anterior. A mí me gusta más el anterior porque pues hacemos como el ejercicio de lectura y de comprensión de lectura, ¿sí? Aquí aparece esta mujer que se llama Marissa Mayer y también nos da la información, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera decir esta parte de Marissa Mayer, ¿cómo la presentarías tú y qué me dirías de esa primera actividad que aparece ahí que ella hace? Si quieres, para hacer el ejercicio ahí. ¿Puedes escribirla o puedes decirla, Karen? Si quieres te doy unos minuticos o bueno, no sé, no sé. Sí, ¿Sí? seguimos Vale. dando redes. Ajá, vale. Sí, claro. Vale. Voy a poner en pausa la grabación. Y te tomas ahí unos minuticos para hacerlo, ¿vale? Okay. Okay. Entonces, si quieres, la puedes leer, Janet. Marissa Mayer gets up at 8 a.m. every day and she goes to work at 9 a.m. Perfect, nice. Very good, yes. O sea, she gets to work. La única diferencia sería que cuando dices she goes to work es como si ella saliera, estuviera en proceso de llegar al trabajo, ¿sí? A esa hora, ¿no? Si decimos she arrives, voy a ponerle aquí en el she arrives o she gets to work at 9 a.m. Quiere decir que a esa hora sí ya está en su lugar de trabajo. ¿Sí? Es como la única diferencia. She goes to work at 9, sería que ya está en el proceso de irse para el trabajo a esa hora. Y la segunda, la que te puse ahí, she arrives or she gets to work at 9, sería que ella a esa hora sí ya está en su lugar de trabajo. ¿Sí? Okay? So that is like the difference in meaning, right? Ahí habría como una diferencia en significado. ¿Okay? Pero las oraciones están excelentes. Thank you so much, Karen. That was great. Okay, bueno, entonces ahí están las dos páginas que nos sirven para extraer la información que estamos buscando de las rutinas, ¿okay? De una forma un poco más simplificada para que la búsqueda no se vuelva tan compleja, porque como la planteamos la semana pasada, estaba un poquito compleja, ¿vale? Entonces, por eso hicimos este cambio. Y bueno, si alguien de verdad sí quiere hacer la búsqueda como la planteamos la semana pasada, pues también podría ser muy específica, y aquí les voy a dar un ejemplo. Si a alguien no le gustan estas páginas que acabamos de sugerir, ¿sí? Entonces voy a poner un ejemplo. Sería mucho más fácil si tenemos el nombre de alguien específico. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo Naomi Osaka, entonces ella es una tenista japonesa. Entonces, yo aquí diría A Day in the Life. Así podría ser la búsqueda, no sé si estamos ahí. Sí, exacto. Ya si quisieran hacer la búsqueda por su cuenta, ¿cierto? Entonces, yo podría decir A Day in the Life of, y ya iría el nombre de la persona. O si quiero buscar algo más específico como una ocupación o no sé, como a student in Canada, a person from India, a person from
Kazajstán, right? Entonces, ya sí quiero ser mucho más específica, pero ahí sí tendrían que leer mucho más, ¿sí? Entonces, aquí yo iría, si tengo el nombre de alguien, también podría poner A Day in the Life of Naomi Osaka, right? Y aquí, por ejemplo, me parece, bueno, como es una persona muy popular, entonces ahí sí encontramos rápidamente páginas de ella, ¿cierto? Con la rutina de ella. Entonces aquí me sale Naomi Osaka Daily Routine, right? Okay. Entonces, bueno, y salen muchas páginas. Si nos vamos acá a esta, que fue la primera que encontramos, entonces this is Naomi Osaka, right? If you can look at her. Y la primera parte es muy introductoria y es un poco extensa. Ya aquí aparece el título que nos dice, por eso la simplificamos, ¿no? Porque si la hacemos de esta manera, sí tienen que leer mucho más. Entonces aquí diría, Naomi Osaka's Training, Routine and Diet, ¿sí? Entonces aquí sí podemos, o sea, igual nos presentan expresiones que sí hemos visto. Por ejemplo, when Naomi Osaka wakes up, the first thing she does is drink a breakfast smoothie, right? Entonces, esta parte no es tan extraña a lo que hemos visto, ¿sí? Pero bueno, si alguien quiere hacer la actividad de esta manera, pues sí, lo único sería que tendría que leer un poco más, pero igual lo puede hacer, ¿no? Si sí le parece, si sí le gusta, ¿sí? Entonces, hacer la búsqueda de pronto de decir A Day in the Life of o The Daily Routine of tal persona. The Daily Routine of y ponen el nombre de la persona que les interesa. Y ya ahí leerían un poco más en la página y hacen lo mismo, ¿no? De la lectura que sea que encuentren, extraen las 10 actividades de la rutina que nos quieran contar de esa persona. Y las grabamos en un audio y las enviamos. ¿Listo? Esa sería la otra manera de hacerlo, pero bueno, sí les puede tomar un poco más de tiempo. Ya cada quien la desarrolla la actividad como mejor le parezca, ¿vale? ¿Ven? Bueno, eso por esa parte. ¿Tienes alguna pregunta, Karen? ¿Hasta ahí? Uno de seis. Perfecto. And ya, the last activity, y esa sí era como la que teníamos la intención de presentar ya. La última evidencia que nos quedaría, ¿sí? Sería la del video de presentación, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, en el video de presentación, esto sí es muy personal y sí, sí tiene que ser un video. Entonces acá, cuando volvemos aquí al enlace de las evidencias, esta es la última, ¿no? La página 5 de 5 y encontramos video presentación. Entonces muchas personas nos estaban preguntando por eso. Ya los ejercicios que hagamos el jueves y las clases que nos quedan, pues van a ser dirigidos a practicar expresiones, así como hicimos las semanas anteriores con los otros temas, ¿sí? Pero bueno, para enunciarlo, para las personas que están interesadas en avanzar directamente con las evidencias, porque ayer también nos preguntaron eso, entonces aquí sería video presentación y cuando damos clic en este enlace que dice instrumento del video de presentación, entonces nos encontramos con las especificaciones, que sería esta parte de acá, este documento. ¿Sí? Entonces, sí deben aparecer ustedes en el video y este sí es información de ustedes, como es como una recopilación de lo que hemos visto, de información personal, pasatiempos, lo que hacen en el día a día, las actividades cotidianas, ¿sí? ¿Qué? Y bueno, aquí hablarían, pueden usar el video simplemente ustedes apareciendo, ¿qué? Y tienen que decir la edad, los pasatiempos, actividades cotidianas. Y aquí pueden poner, aparecer ustedes en el video o pueden poner una presentación con diapositivas e ir diciendo, contando, ¿no? Es importante que aquí haya también una grabación de audio. Entonces, al final tenemos dos actividades que son, bueno, la primera fue de listening. La segunda fue descripción y estas dos que sí nos invitan como a hacer uso del idioma de forma hablada, ¿okay? Teniendo en cuenta pues la pronunciación lo más correcta posible, siempre hay errores en pronunciación,
o para la mayoría de personas hay errores en pronunciación y está bien. Cuando se evalúa la pronunciación, lo que nos interesa es que que se entienda la idea, ¿cierto? Por ejemplo, aquí cuando dicen esta parte, la pronunciación es clara, formula frases de acuerdo con lo propuesto. Entonces, es eso, ¿no? Que cuando yo esté escuchando esa descripción, se entienda la idea de lo que están transmitiendo según la descripción. ¿Ok? Good. Y esa sería la última actividad que evaluaríamos. Entonces, ahí ya quedan como establecidas todas las actividades con las instrucciones. Y bueno, no sé, no sé si tienes alguna pregunta sobre esa participación. No. Ya lo que vamos a hacer el jueves es trabajar un poquito más en eso, ¿no? En los temas, básicamente en los temas. Aquí los enunciamos, ayer y hoy los enunciamos, para que haya un poco más de claridad en cuanto a las instrucciones y dónde encuentran la información y dónde envían las evidencias también, ¿no? Y qué se les evalúa dentro de cada una de las evidencias. Y ya el jueves y la semana que viene, básicamente es práctica, ejercicios que les sirvan a ustedes para desarrollar estas actividades que nos quedan faltando. Esta es la única que de temas no hemos trabajado, pero realmente toda la parte de rutinas diarias sí las trabajamos bastante la semana pasada. ¿Ok? Bueno, sí. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Está ahí, Karen? No, señor. No sé, si no tienes más, si no tienes preguntas, igual se conectan muy pocas personas en la mañana, pero agradezco mucho que te hayas conectado. Y bueno, entonces yo creo que dejaríamos hasta ahí. Y bueno, ya saben también los horarios que tenemos para el jueves y el viernes, ¿no? ¿Ok? Gracias. Listo, profe. Bien. Muchas gracias. Ok, thank you, Karen, for being online. Have a nice day. Bye bye. Bye bye, teacher.